Ah, fue. Perdón. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con este Hangout de inicio del 2015. Y tenemos aquí a nos acompaña, ya es Satsuna. ¿Se ve? Al menos veo la fotografía. El video no veo el video, pero sí la fotografía y sí puedo escucharte. No sé cómo poner el vídeo. A ver, en el link, en la parte de arriba, donde sale una persona, un micrófono con una línea, y justo al lado hay una cámara con una línea. Si te sale activado, significa que está así. Haremos una prueba acá. Dice: es el primer, segundo, tercer botón. Donde dice desactiva la cámara, por ejemplo, acá, aquí desaparecí y aquí aparece uno. Le doy, pero nada. En todo caso, es un honor de haberte invitado aquí, en este primer hangout. No digo primer hangout, sino es el segundo. Hubo un primero, pero hubo poca gente. Apenas estuvo Caquito, Spark Hangout o Adrián. Después se fue y ahí quedé solo esperando respuestas. Hasta que al final dejé transmitir. Bueno, hasta saludar. A ver, problemas, bueno, con problemas con Nicolín, que está con... Ya creo que sale. Ah, por fin. Haz una... Hola. Primero que nada, feliz año. Aunque ya te había saludado justo casi a las 12 ya, ¿no? Tenemos que ayudar a Nico. Algo pasa con... ¿Cómo estamos allá? El clima, Por aquí hay mucho frío. ya me imagino, ¿no? Acá ahora está cálido, aunque se está ya poniendo el sol. Son más o menos las 7:41. Y aquí tenemos a Nico en el... Por fin, aquí. Hola, soy una manchita oscura. Hola, Saludos, Nico. Tsuna. Hola. Ay, nunca habíamos hablado. Uy, hola. Miau.
Siempre estoy oscura yo. A ver si me veo con el celular. Oh, no, no me veo. Ay, tengo la batería baja. ¿Dónde? ¿Dónde dejé? A ver si me acerco a la ventana. Y bueno, es que en este cuarto no hay luz. Un momento, voy a ver si puedo subir la persiana. También se está apareciendo ya, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¡Hola! 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 Y bueno, acá estamos todos juntos hablando de... ¿De qué estamos hablando hoy? Hay que hablar de algo hoy. Recién iniciamos esto. Y bueno, somos más que la vez pasada, eso es un avance. Y en la otra, ¿qué hicieron? Yo, bueno, más que nada esperándolo que todos se reunieran. El único que estuvo presente fue Adrián, fue Gatito. Y se escuchaba como bajo, pero conversamos y después cortó porque tenía que descansar. Ya saben, los restos de la celebración. Los restos de la celebración del Año Nuevo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es allá en España? Aquí 23:44. Vaya. Exacto. Un cuarto para las 12 de la noche. Wow. Ah, entonces a vos te llegó primero el 2015. Como a los chinos también les llegó primero el 2015. Miren, tengo un perrito. Es un gorro. Ah, un gorro. Un sombrero. Ideal para el frío. Sí, ideal para el verano. Lo encontré ayer en una bolsa, así que... Eso es eso. ¿Y qué se cuenta? No. Ay. Estamos también planeando para lo que sería este ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? Ah, hola. Muy bien, aquí haciendo esta transmisión de Año Nuevo. Gracias, Nicolín, por invitarme. Hola. Este es Julio de Uruguay. Saludos, Julio. Feliz año. Y por esa razón es gay, porque es de Uruguay. ¿Cómo pasaron? Muy bien. Sobre todo hubo champán con helado. Bueno, en mi caso yo solo tomé... Bebí Canada Dry con helado de piña. Así, cualquiera, algunos de ustedes ya tienen el dato para reemplazar el champán si no beben alcohol. Bien, buena idea. Y, bueno, a ver, por ejemplo, aquí en la mañana de acá tuvimos un ciclón extratropical que pensamos que no iba a arruinar la fecha, pero gracias a Dios. ¿Cómo estuvo allí el clima? Aquí estuvo cálido, demasiado cálido. Y es bastante, bastante extraño. Bastante extraño porque la noche sea más más cálido. Como si de repente
Bueno, es cosa de... Bueno, esto lo dijo mi madre. Si hace calor en la noche, o va a llover más rato, o va a haber temblor. Oh, yeah. acá, gracias a Dios, después se mejoró, pero al principio fue una jornada bastante complicada. ¡Miau! ¿Qué pasó? ¿Por qué me aullas? Yo digo miau a cada rato, por ninguna razón en particular. Está bien, genial. Miau. Miau. Ah, ¿y son de qué fansú? Eternal. Eternal, muy bien. Yo les comento que soy el líder de Toku Friends Latinoamérica. Ignacio Friends. También está. ¿Está en Toku Friends, Ignacio? ¡Ah, Ignacio! ¿Cómo estás, Ignacio? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Tiene una voz rara, Ignacio. Es como medio travesti, ¿no? ¿Qué? Es como medio travesti. Es transexual. Ah, por eso. Lo sospeché desde un principio. Y, en fin. También nos dedicamos a subtitular series. Y ahora estamos haciendo doblaje de una en especial. Y vamos a hacer un doblaje de un especial de la serie Go Kaiser, no sé si la conocen. ¿Conocen? No. No lo digo. Ignacio no la conoce. No conocen el género tokusatsu. Ah, tokusatsu, el estilo, por ejemplo, los Power Rangers. Los Power Rangers. O también ese... Claro, vamos a... Bien, por ejemplo, Godzilla, Kamen Rider. Y ven, en fin, entonces vamos a intentar probar así un poco de fandoblaje. ¿Y cómo se llama esta serie a la que me invitaron? Kamen Rider. Es Kamen Rider doble, sería. Daburu. Miau. Daburu. 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 Por eso la doble. Miau. Miau. Pion. Miau. Haz una... ¿Qué nos cuentas? Está ahí con el móvil. ¿Nos cuentas alguna novedad para lo que se viene? O también... Shush, ¿tenés mascotas, Atsuna? Sí. Un gatito. ¡Uy, un gatito! Michi. Michi, si no me equivoco. Y también un lorito, se llama, es como un chocobo de Final Fantasy. Algo había... Y ahí claro. Se pone y nos deprimimos todos. ¿No? Un alpornis, que se llama Kiwi. Y una ninfa, que llamamos Ñoño. Ñoño. Acá tengo dos perritas. Una de 11 años, la tengo justo acá. A ver. Ay, venga para acá, venga. Acá, Adela. Adela. Es tipo una versión grande y sin tantos problemas mentales de la perra que tienen acá. Es que ya es el mayor. Ya tiene los 11 años. Y tenemos otra perrita de 2 años. Es como el doble de tamaño de ella. Se llama Cocoa. Acá tenemos una perra que se llama Viernes y otra perra que se llama Reeves.
Viernes y Ribs es tipo, debería ser ilegal para esta gente seguirle poniendo nombres a los animales. Debería ser contado como maltrato animal. Y tienen un gato, que no lo tienen acá, que es de la hija de la esposa de mi viejo, que se llama Kinder. Kinder, así como el huevo Kinder. Ese Kinder. Kinder gato. Maltrato animal. Pobre gato. Para adentro. Es que lo saben, ¿verdad? ¿Cuál? De para adentro. Yo tenía un perro que se llamaba para adentro. Entonces cuando se entraba le decía para afuera. Entonces le decía para adentro o para afuera, para adentro o para afuera, y un día le dio una convulsión y se murió. ¡Pobre perro! No, no se entendió. Oh, ¿qué? Hola. Mariana, hola. ¿Cómo? Soy Mariana. ¡Mary! ¡Ah! No sabía cómo hacerle. ¡Happy New Year! Estaba intentando buscarte, no podía encontrarte en el directorio. Aunque apenas te agregué, pero no salía el nombre. Sí, no, es que no sabía cómo hacerle, estaba de, ay, ¿cómo? Nunca lo había hecho. Pero ya, ay. Mi consulta es, ¿qué tipo de series están haciendo ahora en este momento? Normalmente nos dedicamos, bueno, tenemos tres series, dos están pausados por ahora, que uno es Yotsunoha, el otro es Canon, la versión 2002, la versión de Toei Animation. Se han quedado en pausa debido a que hubo salidas del elenco. Che, y a Tsunoha solo nos falta el protagonista. Sí, nos falta la voz para Makoto Yuki. ¿Querés hacer el protagonista vos? Ah, vos. Vos. ¿Quién es vos? Vos. Porque si fuera a los mexicanos le diría de tú, así que... ¡Ah! ¡Es para el uruguayo! Sí, para el uruguayo. Pero tendría que ver la serie, la pasé. Ah, tiene dos capítulos. ¡Oh my God! Eso es bueno, porque no nos atrasaríamos. ¿No? Si no nos atrasaríamos tanto. Igual grabar las líneas lleva un trabajito. Sí. Coordinación de sonido. ¿Quién se está cargando de eso casualmente? Gabriel. ¿Sí? Sí. Bien. Eso es importante. Porque lo interesante de hacer fandoblaje es más o menos poder trabajar en conjunto. Ahora nomás, hace un rato, me estaba probando unas voces para el especial de Gokaiger. Gokaiger es una serie de tokusatsu en la que se salieron las escenas para hacer Power Rangers Super Megaforce. Es una banda de piratas que en realidad vienen a saquear la Tierra y se encuentran con que en la Tierra, por tener la habilidad de transformarse en Rangers, son considerados héroes, pero en realidad son piratas, son ladrones. Y bueno, sin querer se van envolviendo en defender la Tierra. Sin querer, son piratas. Y bueno, me tocó quizá el personaje más divertido, que es el fanboy loco de 17 años que es fanático de la serie Super Sentai y conoce a todos los Rangers que han pasado la historia. Y bueno, casualmente en el especial de DVD trata de convencer al protagonista de la serie, al rojo, de lo bueno que es habitar en la Tierra. Y me río mucho haciendo las líneas porque es muy divertido el personaje. Ah, ¿y quién tenemos aquí? Kiten, Kireitenchi. Y bueno, ¡hola! ¡Hello! ¡No veo a nadie! ¡Hola! 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 ¡Saludos! ¡Ya! ¡Adiós, el sol unicorio! También. Feliz año también a Arista. Momento. Ya, ¿qué? Feliz año también a Arista. Feliz año. ¡Feliz año! Él ya viene, creo.
Bueno. Es una arista. ¡Y! Hola, serio, soy una persona que no conozco. Hola. Ah, ese es Julio. Hola. ¿Es Julio? Julio el uruguayo. Hola. Pero no robo, ¿eh? Ojo, por las dudas. Sí, no robo. No, mentira. Y robo. No, mentira. Fuma porro, no. Porque es uruguayo. No, no. Eso es un mito. Eso es un mito. En fin. Bueno, comentaba también que no solamente hacemos fan actuado, como ejemplo... Yosunoja Canon 2002, que está en espera. Hay un progreso que es Naswitch Komugi. Y hacemos también fandub cantado. Ah, genial. Hay varios. Desafinamos para la plebe. En YouTube. Como el tío cover. Mi canal en YouTube es el tío cover. Ahí van a encontrar algunos covers mal afinados. No, mentira, vos cantás re bien, no jodas. No, ¿por qué no escuchaste que subí hoy? No, no lo vi. Pasas tu canal para suscribirnos. Exacto, si quieren romperse los oídos, sería conveniente. Si algún día piensan en suicidarse al estilo March Attacks, se suscriben a mi canal y tienen ese efecto. ¿Nadie vio March Attacks? No, me están jodiendo. March Attacks, he visto la película. Por eso. ¿Para cómo mataron a los extraterrestres? Tom Jones. ¿Se acuerda cómo lo mataron? Más o menos, pero me acuerdo la intercambio de cabezas. Le pusieron una canción a los extraterrestres y los extraterrestres decían ¡puf! Y la cabeza le explotaba. Bueno, ese es el efecto que tienen mis covers en la cabeza de la gente. Sí. Tenemos, están llegando mensajes por interno. Ah, es la invitación a... Ay. Un ojo violeta. Ahora que estoy viendo que mi computadora también es útil para reventarme granos. Ay. ¡Qué raro! ¡Dios mío! ¡Ay, Mariana y Satsuna! Bueno, ¡por primera vez! Yo también canto. Bueno, canto, pero ya casi en menor cantidad, ya que, ya saben, problemas con los nódulos. Más me dedico de plano más a la producción de fandom cantado, edición, más que nada. Miau. Miau. Y yo canto, pero canto en la ducha y cuando no hay nadie en mi casa. Cállate atrevida. ¿Yo qué? Y estoy esperando a que alguien me invite a cantar a un evento, ahí, pero sentada. ¿Marisa? Pasa que para Noche de Vez nos gastamos toda la plata en presupuesto trayendo gente de Argentina. Créeme, traemos a 7 u 8. Te engaño, lleven gente de Colombia. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Lleven gente de Colombia, te engaño. Rips. Vení. Rips. Vení. Hola, feliz año nuevo. Hola. Feliz año. Hola. Riff, vení. No, vení. Concha, perro mío. Dios mío, son muchas personas. Babosa, eres una babosa. Déjame decir malas palabras. Babosa. 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 Un gustazo verlo. Un gustazo verte. Hola. Feliz año. Un abrazo desde acá. Hola, vos sos el, ¿cómo te decían? Arista. Con orgullosos papeles como Marciano 2, 3 y 4 y Árbol 5, y entre otros maravillosos papeles. 4, 5, 6, 7.
Son siete. Nos falta, bueno, nos faltaría uno para la casa llena. No sé cuánto soporta el esto, lo de los hangouts, porque he visto más personas. Yo creo que son 8 personas. Por ejemplo, Longcat lo hacía con sus amigos y lo más que se llenaba la casa. Alisa, ¿cómo lo pasaste el año nuevo? ¿Alisa? ¿Quién, yo? Sí, ¿cómo pasaste el año nuevo? No, me fui a dormir como un cuarto para las 12 para arruinar el momento del año nuevo. No, mentiras, me quedé muy tranquilos aquí en la casa, aquí en familia, jugamos parqués y mi abuelita les ganó a todos. Pues es lo importante, pasarlo con la familia. Sí, muy chévere. Yo tuve inconvenientes con las mascotas que se estresaban, pobrecitas. No. La pólvora, ¿sí? Sí. A ver, ¿qué más? Mari, ¿cómo pasaste el año nuevo? Ay, pues sí me aburrí un poco, la verdad. Como estuve aquí en casa, pero estuvo un poco aburrido, pero bien. Ahora estoy hablando con gente. Bueno, pues sigue a la gente que después seguís. Oh. Ignacio. ¿Y si lo dejas a Ignacio? No, me tengo que llevar a Toshi. Toshi es mi compu. Me llama Toshi porque es Toshiba. Y porque tengo tanta originalidad. Con razón aparece como Toshi Station. ¡Sí! ¡Cuánta emoción! Bueno, quiero mucho, os mando muchos besos y os mejor le dejo el os a Satsuna, porque el mago de os no. Van a mandar sin sonrojarse. No entendí nada, bueno. ¡Mari! Y a nadie en realidad lo ha visto en cámara, solo a Gabriel porque ya habíamos hablado. Así que si se pueden quedar como 1-2 horas conectados acá, yo vuelvo. Sí, probable. Perfecto. Espérenme, yo, por favor. Colocaré el computador en alto rendimiento. Aprovechando que está conectada la corriente. Ok. Y si se mete alguien y se llena la casa, van a tener que decidir entre sacar a alguien porque... pongamos perdón, una lista, sos el mal séptimo, creo que te vas a tener que... Pero ya acabo de llegar, no se vale. Están buenos con él. Por último, coloquen un letrero que diga reservado Nikoni, algo así. Sí. Nikoni. Nikoni. Anata Rato Nikoni. O esas tiras largas que dicen caution o policía no cruzar. Como mi fanart hentai. ¿What? Hace mucho dibujé un fanart hentai con la cinta de Kosho. Bueno, no una hentai, era ecchi. Pero bueno, todo es hentai. Hentai por aquí, hentai por allí. Ignacio también ve hentai. Yo también lo veo, ¿eh? Yo no veo hentai, yo veo porno normal. O sea, ¿quién se sapea con dibujitos, por el amor de Dios? Sí. No, yo apenas veo fanservice en grado 1 y grado 2. ¿Qué veo fanservice en un Fairy Tail?
Bueno, ahora sí medio como que me voy. Saludos. Extrañenme y espérenme, por favor. Te esperamos. No pensaré. Cuídate. Piensen en mí. Cuídate. Sí, está bien. Voy a ver si me llevan hasta mi casa o me llevan hasta la parada o algo así. ¿A poco no estás en tu casa? ¿Eh? ¿No estás en tu casa? Esta es la casa de mi papá. Ah. Pasó Navidad con mi mamá y Año Nuevo con mi papá. Ah, mi hija pasa, fue al revés. No, esto es una cosa que no se debe hacer en casa. Ahora sí, estoy más cómodo. No, les decía que mi hija pasó ayer con la mamá. 24 pasó con una niña así de grande. Casi 5 años. Ah, siempre tuve una duda. ¿Qué, sí. día es, ¿qué día tienen el Día de la Independencia de los uruguayos? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el Día de la Independencia de Uruguay? Es un día de esos. No, es el 25 de agosto. Ah. Ok, que tipo, tenía la duda si es tipo, toman la independencia como la independencia que, tipo, cuando se separaron como nación o algo así. Creo que seguimos siendo colonia argentina. Sí, siguen siendo una provincia nuestra, no se preocupen. ¿Cómo? Se consume solo la cosa argentina acá. Salvo que estés muy a la frontera con Brasil y consumís muchas cosas. O sea, somos provincia de dos países. Está su comida. Ah. Un mensaje de parte de Piaf. Un mensaje de parte de Rogue. ¡Nico, Nico, Nico! ¡Nico, Nico! En fin. Y en todos los países hacen lo mismo de las uvas y de los calzoncillos amarillos y lo de correr con la maleta por el barrio y todo eso siempre es igual. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Alguien dijo de correr en calzoncillos? Amarillos. Sí, amarillos. ¿Verdad? No, correr por el barrio con la maleta se supone que uno va a viajar. Bueno, anoche, después de tirar los fuegos artificiales acá, o sea, yo no me tiro porque fui a los animales no artificiales, pero después nos fuimos a hacer parkour a un puente que dio un salto de 24 metros. ¡Vamos! ¡Wow, qué no, sofisticado! Y eso que promueven el siguiente año. ¿Eh? Bueno, los quiero y me voy. Chau. No mientas, bueno, no, no se vayan. Si vuelvo y no están, los busco y me van a conocer. No quiero que nos alcances. te voy a mandar a hacer parkour a la luna. Parkour a la luna. Sería muy divertido. No tiene tanta gravedad. Solamente en esta parte. La... Eso es lo que lo haría más divertido. Miau, bueno, chao. Piau, chao. Mari, chao. Zona. ¡Hasta luego, bambucha! Nos vemos. Yo no sé imitar voces, así que chao. Yo no imito, esto me van a ay, qué bonita. Ay, por fin. ¿Sí que suena? Está bien bonita. Se parece a las muñequitas que hacía antes yo. Ahorita ya no las hago. Mi consulta en cuanto al Fandub es, ¿para cuándo tienen pensado iniciar la serie? La de... ¿Cuál está la de Yoshinoha? Bueno, la de Yoshinoha nos falta el protagonista. Bien, nos falta el protagonista. Y tenemos casi un 95% del progreso del primero. ¿Falta solo la voz del protagonista? Sí, y falta también el segundo OVA,
aún no lo editamos. Pero si quieren me mandan los diálogos y pruebo a ver si puedo hacer algo. Si quieren. Perfecto, sí. Trataremos de hacer lo mejor posible. Acá es una zona muy conflictiva en cuanto al sonido, por eso no he avanzado. Por eso no he avanzado con el proyecto del fan. Qué lindas, se ven al sonar. Pamela, los estás desconcentrando esa conversación. Sorry. Yo estoy tratando de definir fechas y todos concentrados y te quieren dibujar. Yo solo hago dibujitos, yo no sé. Yo de hecho lucho contra la pobreza. ¡Para hacer dibujito! ¿No? Seré uno de los ¿cómo se puede decir? Juiciosos los que entregan a tiempo, pero los resultados así pueden variar, más que nada. Pero bueno, vamos a contactarte, Julio, con el para lo que es el... Por Facebook, Julio el Tío Rodríguez. ¿Sí? En Facebook, Julio el Tío Rodríguez. Veamos. Julio Rodríguez. Ah, miren, les paso mi... El tío, Julio el Tío Rodríguez. Ahí está, tengo cara de feo. Creo que estoy yo de perfil, creo. Sí, estoy yo. Bien, acabo de enviar... ¡Ay, llegó! Oh, ok. Sí, no me veo. Serios. Muy bien, no me veo. Solo tengan cuidado cuando abran mi foto de perfil porque les puede... El Abbas automáticamente la detecta como virus. Pues se nota un poco diferente, distinto a lo que se ve aquí. ¿Cómo? Un poco distinto a lo que se ve aquí. Ah, estaba trabajando. Se envió. Ahí estaba en medio de un rodaje. Ah. A ver, ¿qué más contó? También... Oh, Arista. Dibujo, Arista. ¡Ahí está! ¿Viste el dibujo? ¡Qué maulla! Hice clic en una de las caras y ahora no sé cómo hacer para que vuelvan a salir al azar. ¿A quién estás viendo? ¿A quién? De hecho, estaba viendo mi dibujo. Ah, bueno, ok. Ustedes a mí no importa. Y bueno, también además de los fandoms que están ahí, también nos dedicamos más de plan a los MMD, los Miku Miku Dance. ¡Miku Dance! Que, ¡Miku! La historia es desde el... La historia data del año 2011, marzo del 2011, cuando... No. No era mucho antes, era en octubre de 2010, cuando... Oh, dibujo, Julio. No soy tan barbudo, solamente acá. Y bueno, la historia comenzaba en octubre de 2010, cuando de repente hiciste una especie de guión para un corto de Miku Miku Dance. En él participaron cinco utaus. A ver, no me acuerdo. Eran Uta Neuta, conocida como Defoco, Momone Momo, Kasane Teto, Nagonemaku y Amane Luna. Y era el episodio era el caso de las utau. Todos los comienzos son la M. Oh, gracias, Mari. ¿Qué? Más por el chat del grupo, dice. Y bueno, tenemos
Pues se me ocurrió hacer esa novedad, como se puede decir. Y bueno, está pillando. Lástima que yo mismo no actuara en ese corto, pero me encargué de producir y editar el resultado final. Luego fue en el 2011, marzo de 2011, con el primer Chibi y Petit. Creo que era otro elenco, más que nada. De ahí pasaron como dos años sin poder hacer fandoms de cursos de Mikumiku Dance, hasta que aparecieron ustedes. Yay. Por ejemplo Piaf en la voz estable de Miku. También se nos unió. Yay. Se nos unió Piyoko con la voz de Neru y Bre en la voz de Rin. Bueno, en el caso de Bre es considerada como la reina de los bloopers, ¿no? ¿Alguien ha visto los bloopers de los del, es que sí, la discusión es pesada. Ahora estaba grabando unas líneas para el DVD y fue muy gracioso porque también tengo un montón de bloopers. Solamente de cuatro líneas que grabé hoy. A ver. Después se nos... Estoy tratando de buscar lo que va a ser el opening de la serie, pandulado. Ah, acá lo tengo. A ver si sale bien. Espero que lo escuchen. No sé cómo saldrá. Está muy alto, me avisan, sí. Muy bien, muy bien. Este va a ser el opening de Kamen Rider Double. Perfecto. Sí. Eso es parte del opening. Es una serie que es muy divertida. Sí. Te la recomiendo, incluso si la quieren mirar subtitulada antes de ver el doblaje. Es una serie muy divertida y es mi serie de tokusatsu favorita. Cuenta la historia de un cerebro superdotado que dentro de su mente tiene todos los conocimientos del universo. Y un detective que tiene cerebro, prácticamente, y solamente sabe pelear. Entonces, a través de un driver, pueden transformarse y que sus cuerpos y almas se fusionen y quedan uno solo. Por eso se llama Double el Kamen Rider, porque son dos en uno. Y, bueno, enfrentan a una familia mafiosa, familia familiar, iba a decir. A una familia mafiosa que se encarga de distribuir unas memorias de estilo pendrive, que permiten transformar con el uso de sus memorias a las personas que lo usan en monstruos que tienen diferentes poderes. Es una serie bastante entretenida. Más allá de que después, además de esa trama, hay toda una trama misteriosa, como por ejemplo, quién es este super cerebro que está... Esa es la trama principal realmente. Y está muy buena.
es una serie bastante recomendable. Se la recomiendo. Está en YouTube. Completa, subtitulada en español. ¿Cómo es que se llama? Kamen Rider. ¿Qué? ¿Qué? Kamen Rider W. Sí. ¿Kamen Rider? Ah, Kamen Rider. Yo creí que como conductor de camellos. No coincidía muy bien con lo que escribías. El jinete enmascarado. El jinete enmascarado. Ya, ya. En realidad, el rider vendría a ser de motociclista, no de jinete. Sí. O de camellos en su defecto. Bueno, he visto Kamen Riders. Ahora, el de este año tiene maneja un auto, por ejemplo. Pero en Double hay un Kamen Rider que él mismo es su propia moto. Él mismo se puede transformar en su moto. Interesante. Transformer sí. Power Ranger. Es un hombre, pero es un hombre. O sea, es un hombre que se transforma y le sale una rueda en las manos, así. Y agarra así el eje de la rueda. Ah, yo te lo he visto hace mucho tiempo. Mucho. Es muy divertido. Es una serie que tiene mucho humor, pero mucho misterio. Cada dos capítulos se resuelve un caso. O sea, tiene una serie de 50 capítulos, tiene 25 misterios diferentes. Cada Gaia Memory tiene una inicial. Y esa inicial depende mucho también del poder de la persona que lo está usando. Ahí me están comentando casualmente algo del doblaje de hoy. Ah, estamos debatiendo sobre los personajes. Ahí va. En fin. Y eso más o menos va a ser Kamen Rider W. Ya le comenté un poquito de lo que es Gokaiger. Y nos vamos a dedicar a hacer doblaje de Tokusatsu en realidad. Por lo menos. Julio, ¿cómo es la relación que tienes con Eternal? ¿Has hecho papeles o es que como llegué tarde, no sé? Recién nos presentó el equipo. Hace 10 minutos me metieron acá y no sé ni por qué. ¡Unite! Oh, un poco, entre otras. Yo también llegué tarde. Nicolín me dijo, es un hijo. ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué? Así que culpen a Nicolín, que totalmente no puede defenderse. ¿Son amigos ustedes de antes de Eterna? ¿Cómo? ¿Son amigos ustedes, Nicolín y ella, fuera de Eterna? Por Facebook, más bien. ¿Y haces por? Ella sabe que yo hago doblaje, aparte soy actor. ¿Actor? Mm-hmm. Wow. Y en mi Facebook van a ver todos los rodajes en los que estuve participando estos últimos meses. Perfecto. Es muy divertido. Uh-huh. Bueno, después de que se nos unieron Jaff, Piyoko, Bre, y después se nos unió Yosita Miranda. Si nos estás escuchando, un saludo y feliz año. ¡Yosquita! Tiene que estar acá en alguna parte. ¿Quién es Yosita? ¿Qué? ¿Quién? Yosita, la chica que hace el EN cuando hacemos los MD. ¿Y está conectada? No, pero si algún día escucha. Ah, en el futuro, ya. ¿Por dicho se puede escuchar? ¿Está grabado esto? Sí, se puede escuchar. Está emitiendo ese envío. Cierto, después justo en diciembre se nos unió Nico. Ah, y un dato curioso. Fue a fines de julio del 2013 que conocí a Cute Girls Revolution. ¿A quién? Cute Girls Revolution, el grupo fundado por Tatsuna. Ah. La tenemos aquí. Y el primer fandom cover que escuché de ella fue justamente Artificial Children. Es que buscaba conmemorar 2 años del lanzamiento del fandom
de Artificial Children, pero jamás me había notado que los dibujos de Curious Evolution participaron Satsuna y Mari. ¡Kawaii! Además también estuvieron Sara Jules y Sairi, ¿cierto, no? Creo que sí. Y, después de escucharlas, después de escuchar ese cover, escuché justamente el de el cover de Cha Cha Sing de Barry Scobo, esa que dice chara chara cha cha charara chara chara cha cha chara chara cha cha charara chara chara cha cha. ¿Ahí se sabe la letra? No, no. No me sé mucho el, pero sí el tema es siempre es pegadizo, sí. Después agosto 2013, ahí fue cuando tuve contacto con el grupo de el grupo liderado por Piaf, Kirei Tenchi. Están Naila, Mitsu, Enalim, Royal y un repertorio bastante amplio. También están Nico, Mai y Satsuna. Sí, que se unieron justamente el año que se fue. Termino del año. Perdón, sí. Fue un accidente. Ay, sí. ¿Salió algo, no? Se escuchó un eco. Después en septiembre, hubo el lanzamiento del, por los sí, septiembre de ese año, de ese año 2013, hubo justamente el medley de Darnan, fue una lástima que no participaran quienes son recurrentes a partir de ese año, pero finalmente se logró algo. Por ejemplo, una entrevista. Después, diciembre, Nico se une a Eternal. Justamente, Piaf se une a Cute Girls Revolution con una de las ex. Después viene el 2014 y tanto Satsuna como Mari de Cute Girls Evolution se unen a Kiten y se viene un proyecto en camino. Bueno, el audio ya está listo pero faltaría el video, que ya se viene. A todos aquí quienes están viendo en estas pantallas, atención para lo que se viene entre Eternal, Kiten y Cute Girls. Muchas sorpresas. Bueno, les comento que sería divertido que quizás se nos puedan unir por lo que son las casualidades, y esto Nico no lo sabe, pero hay una película de Kamen Rider W que se llama Kamen Rider, adivinen cómo. Kamen Rider Eternal. Es el destino. Esto Nico no lo sabe. Y estábamos viendo de que nos van a faltar muchas voces para Eternal, porque hay 25 personajes extra, porque es un monstruo por cada memoria. Entonces, el protagonista de la película es Kamen Rider Eternal, que es el que tiene la memoria E, querido. Y es muy curioso, porque ella, o sea, no tiene ni idea, realmente no tiene ni idea, porque recién empezó a ver la serie ayer, creo que fue, y en realidad investigó un poco al personaje que se le otorgó, pero no sabe, realmente no sabe que hay un... O sea, una de las películas que queremos hacer es Eternal, casualmente. O sea, es muy curioso que esto que pasó. Kamen Rider Double
con Eternal, Eternal Fandub, Eternal, o sea, Double Fandub. Me pareció una curiosidad nomás. Bastante curioso. Sí. De hecho, el nombre Eternal, Eternal Fandub Zero, para el año 2008, yo me basé en un videojuego, en un doujin game que se llama Eternal Fighter Zero. Ah, yo siempre quería saber por qué se llama así, sí. Es un videojuego tipo lucha, tipo Street Fighter o The King of Fighters, pero con personajes de... con personajes de Kei y Mr. Arts, un grupo de dibujantes que me cautivó, con Canon y Air, además de One, Kagayaku Kisetsue y Moon. Y el juego bastante bueno, se los recomiendo. Aunque es algo viejo, como el del año 2001, 2002, pero se los recomiendo. ¿Y ahora tiene Eternal? Este año ya va para los 7. A finalizar el 2015 son 7 años. Bueno, para el... Más que nada, es nace un 27 de septiembre del 2008. Ya. Y todo comenzó con unas pruebas de fandom con mi voz. Y fue justamente después con Canon 2002, pero no sin antes haber traducido y adaptado las primeras dos letras. Hice dos adaptaciones justamente las Florescence y Flower. A ver si es que las encuentro acá. Yo mientras que buscan les voy a poner uno de mis covers. Este es el más reciente, el que Nicky no escuchó, así que trataré de que suene bajo, no sé cómo va a sonar. Este es el de hoy. A ver. ¿Sí? El poder que hay latente en tu interior y ten fe, corre con la esperanza de vencer. No importa si te hacen caer, lo que importa es de pie. Por el milagro no llegará si no lo has llegado. Tu debilidad es necesario, es sentirás un gran por brotar de tu corazón. No perderás, hay mucho más en ti de lo que puedes ver. Tan solo piensa en lo que quieres proteger. Así que como pegas suave tus alas, se enseña corazón, tiene los ojos guerreros de luz que irá a proteger. Enseña, solo sé los que no se ríen y nunca se detendrán. Ya es hora de pelear y Omega alcanzar. Wow. Eso es. Perfecto. Y bueno, continuando con el año. En algún momento. Con el año 2014, Arista se une a Eternal también. ¡No! Y al principio con un papel quizás menor, pero de mayor, pero con mayor relevancia, la de los marcianos. Compartiendo papeles con un servidor y con Eduardo, pensábamos antes en ampliar todo el repertorio de los marcianos, pero al final nos quedamos con tres voces y ahora también lo tenemos ahora también con el papel de Chiyo Miu en lo que se viene Cute Girls, no, perdón, en Nurse Witch como Gui.
No creo que Arista esté en Cute Girls. El nombre me sienta, pero estoy muy ocupado, es la cosa. Y bueno, tenemos. Oh, por fin encontré la letra de Florescence, por ejemplo. No sé si alguien se acuerda o. Bueno, creo que algunos son nuevos aquí para en escuchar la letra. Pero la letra estuvo dentro del Medley de los 5 años. Esa que dice: sin darme cuenta, la noche ya llegó. Todo este tiempo que se detuvo en mí, en ese frío pastizal, yo ya no puedo resistir. Me acuerdo que ese tema estuvo en un repertorio de un álbum, entre comillas, que no alcanzó a editarse. No sé por qué razón no hubo tanta actividad en ese. ¿Quién sabe? Arista, ¿qué pasa, Arista? Levanta los brazos y respira profundamente. Estoy muy emocionado esto. Es muy emocionante. ¿Ya pasó? Ah, ¿son los brazos y qué? ¿Es que me sale el brazo? ¡Deja de beber cerveza! Le sale muy bien, increíble. Ok, para que Satsuna y Marian hablen, no sé, lean algo, o canten algo, no sé. Ay, ¿sabes qué deberían hacer? Deberían la culpa de nuevo, la culpa de nuevo. Ay, pero no, yo bueno. Solo no te conoce nada a ti, Julio. Soy loco, sí, no, sí. Soy loco, pero no soy peligroso. Ah, o sea, es la cuestión. Tatsuna y Mari, sus voces encantadoras. No sé si les gustaría interpretar algo para esta. Bueno, un trozo de algo para lo que serían. Para lo que es esta transmisión en vivo. Ay, no sé cómo que. Estaría muy divertido. Estaba pensando en algo. Mi fuerza es tratar de doblar alguna película live action que esté muy buena y que no se haya doblado. Yo estuve con una idea entre ceja y ceja de adaptar un guión para una película de anime que se llama, que es justamente se llama es Super Mario Bros. El plan para rescatar a la princesa. ¿Una película de anime de Mario Bros? Sí, es del año 86, producida por VAP, Nintendo y Kyoto Animation. No es como esa famosa película de personas reales que dicen que es pésima, pésima, pésima. Es buenísima, Tenés que olvidar lo que dice de Mario, ¿verdad? ¿Arista te refieres a la película del 93? No sé, era como dos señores y era medio espacial la cosa, y era medio steampunk. Es del año 93. ¿Puedo opinar sobre esa película? Sí. Adelante. Dale. Hay que olvidarse un poco, para ver una película adaptación de algo, hay que olvidarse un poco del concepto original a veces. Y como película independiente de Mario, está bien la historia. O sea, son dos fontaneros que se meten a un mundo alternativo donde... van pasando cosas. Lo único que en vez de saltar de obtener poderes con estrellas, hongos o lo que sea, los tienen a través de maquinaria o tecnología avanzada. Por ejemplo, los saltos tienen una especie de botas que los hacen, que dan los saltos. Incluso pueden volar con las botas, ¿no? En un momento. Eso, yo he escuchado tantos comentarios negativos al respecto que como que me he mostrado sin ganas de verla, pero ¿me la recomiendas? ¿Será que la veo? Yo te la recomiendo, sí, pero te tenés que olvidar del concepto básico de Mario, ¿verdad? El protagonista de la película es lo mismo que pasó con la película del 86, la película de anime que hicieron con Super Mario Bros., el plan para rescatar a la princesa.
porque al final la princesa se queda con el príncipe que se que había sido transformado en un perrito. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Spoilers, cuidado. Cuidado con los spoilers. ¡La película! ¡Ahora no la voy a ver! Que el final se muere, se muere. No, no. O sea, esperen, ya rescatan, no puede ser, no puedo creer eso. Lo más pegadizo de la película, de esa película, fue el fue su opening. Esa que dice Doki 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 Na 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 Doki 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 Na 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 na. Bueno, ese era un... No me... Ese era un... La película de Mario, como que no tengo tanto cariño carnal por Mario. Digamos, me pasó, por ejemplo, con la película de Avatar que hicieron con personas de verdad. O sea, Avatar... La de... Hasta aire. Sí, sí, sí. Uy, sí, esa sí me dio duro. Me dio en la infancia, me dio en el ego, me dio en el todo. Él es muy crítico con el cine. ¿Está bueno? Por ejemplo, yo acabo de subtitular... ¿Cómo? ¿Julio? Julio está congelado. Se nos congeló, no. Julio. Nunca lo sabemos. Nunca sabremos qué iba a decir. Se nos congeló. Con una cosa así. Creo con cara de angustia, qué pecado. Creo que... No. ¿Están ahí? Hola. Hola, algo pasó con mi máquina. Justo le iba a sacar fotografía. Le iba a sacar fotografía al justo la situación. A ver. Bueno, en fin, ¿en qué me había quedado? En que Kyoto Inferno, por ejemplo, he conocido amigos que están criticando mucho Kyoto Inferno. Y a mí me encantó la película. La de Avatar, ¿no? Estamos hablando de Kenshin, ¿verdad? Ah. ¿Saben que salió la segunda película de Kenshin? No la he visto yo esa. Vi la primera, pero la segunda no la he visto. Salió la segunda y es muy buena. Y ya salió la tercera en Japón. Simplemente estamos esperando que salga el DVD de full. Arista tiene media cicatriz de Kenshin. Yo tengo una acá. Me peleé con un samurái. ¿Se alcanza a ver? No sé. Más o menos. Lo que me gustó mucho de esa película fue el casting, porque los personajes se parecen a los del manga. Son igualitos. Siento que sí los escogieron bien. Son idénticos. Sí. De hecho, el protagonista anteriormente se lo conoció por participar de una serie Kamen Rider, que fue Kamen Rider de No. Y cuando me enteré en realidad de que él era el protagonista de Kenshin, dije, sí, nació para hacerte. Sí, son muy parecidos. Me gustó mucho el cast, sí, eso es lo que me gustó más. La película más o menos, pero sí me gustó el cast. Y el que hace de Iori ahora en la segunda, también es protagonista de Kamen Rider, pero de Kamen Rider Oz. Los personajes están muy bien. La gente que hizo el casting está trabajando muy bien en eso. Las actuaciones me parecieron geniales también. Soy bastante crítico, pero con Kenshin... ¡Colombia está trancada! ¡Se te trancó todo en Colombia, tío! ¡Se nos fue Rogue! Sí, están bajando las países. ¡Se nos fue Rogue! Detesta que le digan Rogue. Sí, no, está súper trabado. Sí, hay problemas de conexión en Colombia, ¿no? Problemas con la conexión. Sí, se nos están congelando Arista y Pia. ¡Volví! Creo que se desató un nuevo... una nueva especie de temporal